¿Qué onda, gente que le gusta el retro, que ha venido, vuelto por acá, que el día de ayer también estaban conectados? Me habían escrito muchas personas que qué pasó, Marcel, con el en vivo, ¿cómo así que no lo van a grabar hoy, Back to the Future? Pues las cosas no se dieron. Con Jorge hemos viajado literal al pasado, al futuro, tratando de arreglar algunos percances. De hecho, hemos estado tratando de viajar por el DeLorean para poder hacer este en vivo, pero lo hemos logrado. Así que a pesar de que ya es un poco tarde y que nunca he transmitido estas horas de la noche en mi canal, esperamos que después ustedes lo puedan ver tanto en el canal de Jorge como en el mío a una hora adecuada, dejando sus comentarios, sus datos curiosos y obviamente estando pendientes de la última entrega de Back to the Future, que sería la tercera. Lamentablemente no puedo colocar los mensajes que escribieron el día de ayer, pero por acá le doy un saludo a Anto, que se había conectado hace como 2 horas, pero bueno. Ya saben que este contenido suele quedar acá en mi canal, entonces no hay pérdida alguna. Le damos la bienvenida a Jorge 2x1 Cine Pop Reviews. Hey, ¿qué tal a todo el mundo? Por fin estamos aquí, o sea, es algo bastante loco porque habíamos preparado el outfit tal como lo habíamos prometido en la transmisión anterior y estamos con todas las ganas, pero a veces, como en Volver al Futuro, hay contratiempos y pasan cosas y hay que solucionar el conflicto. El conflicto de hoy ha sido la tecnología. No, o sea, no alcanzábamos las 80 millas por hora hace rato con nuestro internet. Así que por fin ya estamos aquí, como el doc que encontré. O sea, la solución ha sido ponerle una cáscara de plátano o de banana para que funcione en la computadora. Así que con eso lo hemos solucionado todo. Pero bueno, como decimos, nos hemos tomado la molestia, tal y como hemos prometido. Miren, o sea, los guantes ahí, esto es una bata que no sé si se verá bien, tipo ahí. Es una bata muy, muy linda. Y es una especie de crossover no intencional porque tengo una remera de Stranger Things, pero no viene al caso. Dejémoslo como referencia, pero bueno, qué lindo estar aquí de vuelta hablando de lo que habíamos prometido. Así que cuando vos quieras, Marce, arrancamos con el análisis de esta película. Que si me preguntas, tiene muchas curiosidad y tiene más cosas que la vez pasada, o sea, y tiene muchos easter eggs, que te juro que cuando iba viendo la película, le hacía pausa porque encontraba como una tipo de referencia de por medio, sobre todo en una escena que, si me permites, me voy a adelantar del café de los 80, que para mí es mi escena favorita. Es una de mis escenas favoritas porque me transmite mucha nostalgia. No he nacido en los 80, pero es como que me encantan las cosas retro, te juro, las amo. Sí, son hermosas. Ya te imaginaba por ahí, Jorge, con el modem. Hágalo así. A ver, funciona, Sí. funciona, pero son cosas, ¿no? Que suelen pasar. Son cosas que pasan, que pasan, que pasan. Sí. Pero Y bueno, bueno. en este en vivo, pues vamos a arrancar de una vez, como tú lo has dicho, mencionando algunas escenas memorables. Y en este caso, pues para mí es la película de la trilogía que es más compleja, más completa, que te lleva a un lado para el otro, que te están mostrando tantas cosas a la vez que tienes que prestar atención. Me parece como una película bastante llamativa que hay que ponerle muchísima atención. Y bueno, yo originalmente pues no me acordaba mucho del inicio, yo no recordaba mucho el inicio de la película, cuando estaban los autos volando, cosa que me pareció curiosa. Sí, a mí Y pues, también. sí, cosa que me pareció curiosa. Aparte que ya nos habían contado que no habían pensado en hacer una secuela, no habían pensado en seguir la trilogía, así nos iban a quedar con esa primerita película, pero como tuvo tanto éxito, decidieron comenzarla. Y bueno, acá vemos al Doc, como tú bien lo decías, con los platanitos y diciéndole a Marty, tenemos que viajar al futuro porque tenemos que impedir varias cosas, ya que tus hijos van a hacer cosas lamentables y también se llevan a la novia de Martin McFly, que también es como un papel que no es como tan bien desarrollado, de hecho no hace casi nada en la película, pero que nos gusta verla, así salga de a poquito. Sí, o sea, ahora aprovecho que lo mencionas.
O sea, yo la primera vez que la he visto, la película, no me he dado cuenta, pero después cuando la veo por segunda vez después de tanto tiempo, me he dado cuenta de que han cambiado la actriz que interpretaba a Sí, la claro. novia de Marty por otra. Pero el cambio ha sido muy, muy sutil, digamos. O sea, aquella persona que no sea como muy atenta a los detalles, como que no se va a dar cuenta, pero alguien que mire tanto las cosas es como que sí. Y ese ha sido uno de los primeros cambios que se hace. Y coincido con lo que dices vos, porque no tiene tanto desarrollo el personaje. Es como que es gracioso porque durante gran parte de la película está inconsciente y despierta al final. Y que de hecho una de las curiosidades de la película es que, como, digamos, como lo decías vos hace rato, no se tenía pensado hacer una secuela, y cuando se hace la secuela, tienen que retomar desde el punto donde lo habían dejado, que era con la novia de Marty. Entonces, era como que no sabían qué hacer, y bueno, la solución rápida que le han dado a la cosa ha sido que dejarla inconsciente, que duerma y que después le haga creer que, entre comillas, todo fue un sueño. Pero hablando también de la actriz había tenido un inconveniente personal. Tengo entendido que justo una familiar de la actriz estaba muy enferma, entonces como que ha decidido priorizar, obviamente, a su familia en su momento y abandonar el proyecto. Esa ha sido una de las causas por las cuales vemos el cambio de la novia de Marty McFly. Pero como dices vos, es un personaje que queda ahí sin tanto desarrollo, digamos. Sabemos que es la novia de Marty y ya. Y es como que no pasa nada más. Sí, es verdad. Da, no le da trascendencia como a la película, pero con este primer inicio también me puse a pensar, bueno, ya es el futuro y los carros aún no vuelan. Pero un youtuber que me encanta, que tiene el canal en YouTube que se llama El Robot de Platón, dice que sería una muy mala idea que los carros volaran porque se chocarían con las casas. O sea, viéndolo de un lado, desde un panorama y una perspectiva diferente, sí sería verdad, porque como ahora hacen solo apartamentos y torres, entonces los carros sería también como un desastre porque se chocarían entre ellos. Entonces, algo que quería traer acá a este en vivo. Y bueno, dejan a la novia de Martín durmiendo, cosa que ahí está bien, no pasa nada, pero nos empiezan mostrando elementos y símbolos muy geniales, como por ejemplo los zapatos que se Oh, amarran sí. de una Sí, forma muy eso. fácil y la ropa que se ajusta a tu tamaño, que me parece muy genial. Sí, o sea, es algo bastante loco porque una de las curiosidades que tiene esta película es el hecho, me acuerdo que, o sea, imagínate todo fan de la película que la viste en su momento, que si bien pensaba que era que ciencia ficción, pero tampoco era como que algunas cosas sí se podrían llegar a la realidad. O sea, el hecho de que un auto vuele es un hecho real, digamos, que se está llevando a cabo al día de hoy, pero coincido con lo que decías hace un momento, es que imagínate, un auto que va por tierra, tiene accidentes, no me quiero imaginar uno que vuele. Así que eso por un lado, pero hay una especie de corto que está en YouTube, que donde aparece una vez más el doctor Brown diciendo que en esta línea temporal no existe ni el skate antigravedad, ni los zapatos que se amarran solos, ni la ropa que se ajusta, porque supuestamente eso ha ocasionado el fin del mundo. Entonces él ha vuelto en el tiempo para evitar que se creen esos inventos. Y es como que No, wow. es algo tan absurdo, pero que lo justifica en un corto que está en YouTube y que lo he visto también y que me ha parecido, si bien parece algo que se lo sacan de la manga, es algo convincente. Funciona, a fin de cuentas que es lo importante. Sí. Pero bueno, Algo que cabe. Algo que cabe resaltar, por ejemplo, es la publicidad que aparece, como la de Texaco, Pepsi, y también vemos una publicidad tipo 3D de la película El Tiburón, que eso sí podemos decir que lo tenemos hoy en día, pero que no hemos tenido como la fortuna de, por ejemplo, la ropa tenerla, no. que cosa que puede ser muy a futuro o que nunca suceda, y lo mismo lo de los autos voladores.
Y que a uno lo engancha, porque uno apenas empieza la película, uno, wow, porque el CGI, por ejemplo, yo no lo siento tan marcado. Cuando, digamos, el carro empieza a bajar y está lloviendo, a mí no me incomoda, me parece que estuvo bien logrado, muy, muy bien los efectos. Entonces son cosas que uno se percata como buen cinéfilo o como buen conocedor del cine, que le encantan porque la peli lo maneja muy bien. Y vemos también el edificio, ¿no? Con el reloj y aparece la música de Michael Jackson y patinetas voladoras, lo que tú Me venías encanta. nombrando. Sí, o sea, la película eso es una cantidad increíble de referencias. Y con el tema de los tiburones, está la curiosidad de que es una parodia, digamos, por Shark, es una película de Spielberg, una de las primeras que lo hace conocido a él. Pero hay un tráiler falso que está en YouTube también que tiene Shark 1, 2, 3 y así creo que llega hasta la 19 con supuestas temáticas de lo que podría haber tratado. Y hay algunas que son graciosas porque, por ejemplo, en vez de decir 50 Shades of Grey, que sería 50 sombras de Grey, dice las 50 sombras del tiburón y cosas así de sagas alternativas. Que, o sea, es una parodia de sí mismo y de un tráiler falso, pero que tiene su gracia y que la misma productora ha decidido sacarlo como a modo de chiste y lo pueden encontrar en YouTube también. Y que también a modo de chiste han puesto que el hijo de Steven Spielberg es el que, Sí. entre comillas, ha dirigido toda la saga hasta la saga 19, que es una locura. Pero hablando puntualmente de Michael Jackson, hay varias escenas en las que se ve pósters. Y se escucha la música de Just Beat It, que pega muy bien esta música. Just Beat It, sí, es increíble porque es como que han elegido la canción correcta para cada parte de la película y que suene una canción de Michael Jackson. Para mí es genial, o sea, pega muy bien y te hace disfrutar, te hace vivir esa época de la película, o sea. Para aquellos amantes de los retro y que les guste esto, es algo que lo van a disfrutar y por eso es que lo digo y lo repito, como lo decía en el podcast anterior, la magia de Volver al Futuro está ahí, en las referencias, en las cosas con las que por ahí nos sentimos identificados con la historia, que mantiene la magia digamos, de todo lo que sucede. Y también hay otra curiosidad que también está en YouTube. Hay una entrevista que se ha dado en pandemia con todos los actores de esta película. Y hay una pregunta que le hacen todo el mundo y que todo el mundo quiere una cuarta entrega. Y los directores tienen el absoluto control de prohibirle básicamente a Universal que exista una cuarta parte o de que se haga un remake. Tom Holland ha salido a hablar una vuelta porque se han hecho deepfakes de un supuesto remake junto a Robert Downey Jr. De que se iba a hacer, pero Tom Holland ha salido a decir, no, esto es innecesario, que sí ha habido charlas para poder hacerlo, pero es como que no, no vale la pena. Y los mismos actores han dicho que si existe una cuarta entrega, ellos van a viajar en el tiempo para evitar que exista una cuarta entrega, porque la trilogía, siendo así, tres películas como tal, cierra muy bien la historia. Por eso es una película que concluye, inicia y que concluye tan bien. ¿No te parece? Bueno, esa cuarta película la vamos a hablar y vamos a dar nuestras opiniones ya en la tercera entrega, que va a haber un invitado muy especial por ahí. Por acá César nos Bueno. dice, solo faltan las patinetas voladoras, buenas noches, y nos manda un datazo que dice, hoy cumpliría años Michael Jackson, por eso hicimos hoy el en Oh. vivo. Oh, qué increíble, qué Imagínate, increíble. ¿coincidencias? O viajamos en el tiempo, realmente viajamos en el tiempo. Un Pero saludito bueno, para mi JR. Besote hasta México. Y bueno, saludos. algo que nos mencionan que me parece muy interesante es cuando él empieza a tener una conversación con un señor y hablan del tema de apostar y qué pasaría si pudiéramos viajar al pasado para poder apostar y volvernos millonarios. Que a Martín le queda como sonando, como qué buena idea. Pero Biff escucha esa conversación después, más adelante, y es cuando decide tomar el DeLorean y poder viajar, decirle a su yo del pasado
que él es su abuelo, porque obviamente con lo tonto que es Biff, pues no iba a creer que era suyo del futuro. Así que decide darle la idea de darle el almanaque para cambiar el rumbo de su historia. Algo que me parece que debemos como resaltar que nos seguimos llevando por la simbología de los elementos de esta película es lo que aparece que hoy en día tampoco como que se ha visto, que son estos drones que sacan a pasear a los perros. Sí. Me pareció bastante gracioso. Cosa que Sí, tampoco bueno, lo vemos creo que hoy en día. de hecho, no, no lo vemos hoy en día, pero creo que es posible, ¿no? O sea, pero obviamente no sería del todo correcto poner un dron a que pase a un perro y tampoco sería algo automático. Pero no sé por qué me hace pensar en digamos, lo fantasioso que era. A fin de cuentas, sí, obviamente es ficción, pero plantear cosas que nos hacían pensar de que realmente podían llegar a ser posibles, como es este caso de los perros que prácticamente se pasean solos. Pero bueno, o sea, como decía hace un momento, la película juega con todo esto y nos hace sentir que prácticamente todo es posible. Y hay algo que quisiera mencionar a modo de curiosidad y que en su momento yo no me he dado cuenta. Marty McFly interpreta a su propio hijo en esta entrega. Sí, y a su propia hija Yo también. y a Yo su quedé propio hijo. aterrada. Y me ha sorprendido más lo de la hija que del hijo, o sea, de la hija. Claramente. Sí, o sea, me hace acordar mucho. Ver a Marty McFly vestido como su propia hija y más allá de los juegos de cámara y todo lo que hay de por medio que hace que sea todo bastante increíble, está el hecho de que, y decime si no te parece, ¿has visto alguna vez, supongo que sí, el video Mira. de la canción de Queen, Sí. de I Want to Break Free, que están todos vestidos de mujer? Sí, claramente. Es que Mira, ahí está la foto. me ha hecho acordar a eso. Pero es que. Y aparte es como que. ¡Wow! Es su propia hija, o sea, momento dark. Yo no lo Increíble. captaba que fuera el mismo, era porque ella, bueno, la hija, hablaba como Sí. muy hippie, entonces tenía una voz Sí. tan suavecita y a la vez con su mezcla de hippie, que yo no captaba que era él y jamás lo hubiese imaginado. El hijo sí era evidente y bien sabemos pues que el querido Marty, bueno, el personaje que tanto nos gusta, hizo también el papel de suyo del futuro, de su hijo y de su hija, pero a mí este también me dejó con la boca abierta y después de que me enteré me eché a reír. Me dio muchísima risa. Es gracioso y también te pones a pensar en la gran habilidad que tiene el actor para poder hacer todo esto. O sea, es como, wow, no se le puede recriminar nada, es un gran trabajo el que termina haciendo, o sea. Y es algo para valorar mucho, o sea, en el podcast pasado yo sé que el Doc era como muy, muy expresivo y a su vez es como carismático y para mí es como ver a mi propio abuelo, o sea, tiene como su cariño y lo mismo ver esto también, digamos, es como algo bastante positivo. Algo que iba a mencionar hace un momento y que se me pasó por alto. No sé si te das cuenta que en una escena, cuando Marty va al café y para encontrarse con su hijo, ahí en este café de los 80s, hay referencias a cosas de los 80, obviamente. Lo decimos hace rato, la Pepsi era una de ellas, que Pepsi ha pagado mucha plata en su momento para aparecer ahí en la película. Pero también lo que aparece son los pitufos de fondo en una de las pantallas. Aparecen los pitufos y demás caricaturas de los 80. Digamos, para quien no se haya dado cuenta, bueno, pasa, pero para quien, digamos, lo mire, le presta la correspondiente atención, es como un dato bastante curioso. Y aparte está el detalle de que se han tomado la molestia de poner caricaturas de la época y no de poner cualquier cosa.
Sí, es que no, yo digo que no se perdieron de ningún detalle, no se les escapó nada por ahí, empezando por la ambientación, ¿no? Que lo vemos todo futurista y acá podemos ver también varias épocas reunidas, porque al final nos muestran un poco de del adelanto de las escenas de la última película de la trilogía y es bastante curioso ver cómo los autos vuelan, los que van por el piso, como que levitan, ni siquiera se ve que estuvieran como conduciendo normalmente, sino se ven un poquito elevados. Y lo que tú dices, las escenas particularmente de la cafetería, de la tienda de donde Martin va a visitar como estas reliquias ochenteras, son pura y netamente de simbología cinéfila, de programas de televisión, de uno que otro cómic, libro, que pues lo deja uno como con ganas de volver a verla o querer darle como pausa a esa escena para poder repetir y ver bien lo que nos están mostrando, porque siempre al ojo como que se le escapa ciertas cosas. Pero sí, en cuanto a la simbología es perfecto. Sí, también hay otra referencia muy linda de la que me he dado cuenta, porque cuando yo iba viendo la película, hacía pausa de aquello que me parecía como curioso de por medio, y una de las cosas era puntualmente una referencia a Robert Zemeckis, que el tipo, no sé si alguna vez has visto la película de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Que es una de las primeras películas Sí. que mezcla la animación con live action y que ha conseguido que tengamos a Bugs Bunny y a Mickey Mouse al mismo tiempo, digamos, en la película. Planteo esto porque hay una escena en donde cuando Marty va a, digamos, haciéndose pasar por su hijo, obviamente, va a este lugar donde es reliquias de los 80s, se ve un muñeco en la vidriera de Roger Rabbit, justamente. Y me ha parecido curioso, digamos, el hecho. Y bueno, ahí, fíjate, ahí estamos viendo Tiburones 19, que es lo que estábamos hablando hace un momento. A mí me encanta la forma tan auténtica del actor que lo hace como vívido, o sea, como si jamás hubiera visto algo así, que es lo que a mí tanto me engancha de él. Y literal, si uno viajara al futuro, viera cosas impresionantes, uno se echaría al piso de los nervios, también del temor de enfrentarse a algo tan fuera de lo común, y a mí me dio bastante risa esta escena, por ejemplo. Sí, que de hecho es gracioso porque no. Ha sido la única persona que ha gritado en la calle y nadie se ha dado cuenta. Y ahí también hay otro detalle curioso, que la familia Goldie ya, bueno, ya no está en el poder político, sino que aparentemente tenemos a un descendiente de quien era el alcalde, de apellido Goldie, Sí. vendiendo productos. Y uno de esos productos que vende justamente para los autos voladores. Y también es curioso porque te dice, el producto cuesta 23 millones, no sé cuánto, y te pone una cifra larga, como si fuese que manejan cantidades exorbitantes de dinero en el futuro, lo cual me puse a pensar dos cosas. O sea, devaluado demasiado el dinero en el futuro y tener millones cualquiera lo tiene, o realmente todo el mundo es millonario, porque cualquiera de las dos opciones podría ser posible. Antes de que sigamos, quisiera agradecer a la gente del chat porque lo decía, supongo, hace rato, nunca hemos transmitido tan tarde, pero hay gente en el chat. Yo No sé dije, cómo vamos a es. estar solos. O sea, yo estaba re negativa. Yo dije, acá nadie va a venir a este en vivo. Pero es que en Pero. serio, o sea, es que mira que a veces uno planea las cosas y no salen. Yo por eso no suelo planear nada. Acá a mí me suelen decir, es que tú nunca avisas, es que tú no haces, es que es mi tiempo, ¿sí? O sea, yo tuve un tiempo establecido, yo sí fijo tal día, tal hora, pero uno no sabe lo que vaya a suceder durante el día. Y bueno, también me agrada mucho ver a la gente conectada. Igualmente, muchas gracias por sus buenos comentarios, porque pues también vamos interactuando. Hay comentarios que hacen que la noche valga la pena. Por ejemplo, lo que dice Ryusaki, de vengo del Ryusaki. futuro y fue un éxito. O sea, te sube la autoestima. Gracias. Gracias, gracias. O sea, gracias por tener insomnio, porque yo creo que si que no están durmiendo es porque tienen insomnio o tienen ganas de escucharnos y de hacernos compañía. Y es muy lindo, es muy lindo. Imagínate, ¿qué hora es en Argentina ahora mismo, por ejemplo? Las 12:35 de la noche.
O sea, los que se Tarde. trasnochen es porque, wow, otros países nos llevan 1 hora, 11:30, y acá en Colombia 10:30, pero mira, el tiempo no es ningún impedimento para que la gente venga y deje su comentario, que nos agrada también mucho leerlos y, como dice Jorge, nos sube el ánimo porque sí pasamos por muchos obstáculos para poder estar hoy, Sí, pero sí es súper es agradable. increíble. Oh, mira, César también nos habla de, bueno, o sea, le he refrescado, le he traído un recuerdo a la mente con la icónica escena. Sí, es una icónica escena porque para que pase eso había, es curioso porque hay muchas cuestiones legales para que uno pueda meter a dos personajes de diferentes franquicias en un mismo lado, o sea. No es algo que haya vuelto a pasar o que se haya seguido. Pero bueno, un saludo para César, que se agradece que esté aquí también. Un saludo para Henry, que también se conecta. Si no estoy mal desde Perú, si no me falla la memoria, muchas gracias, Henry. Un Me saludo. encanta verlos por acá. Y Santi, desde Colombia, que dice: está haciendo tareas, vea, está el muchacho muy juicioso. Y pues genial, genial, porque somos una muy buena compañía. Aparte, aprenden un poquito, también saben nuestros gustos, nuestras opiniones, nuestros argumentos. Y obviamente, les refrescamos la memoria con esta trilogía. Y mira, Jorge, que a mí me encanta tanto el guión que hay en un momento que el Doc le dice a Marte: ahora me dedicaré a estudiar Ah, otro gran sí. misterio del universo, la mujer. Claro, cuando sí, o sea, yo me he reído bastante porque, o sea, le dice otro gran misterio y es como que hace un acercamiento dramático a la cámara y lo dice con tanta, no sé, con tanto carisma que te causa gracia. Y es como que la mujer dice, sí, es como que mira ahí a la cámara y es muy gracioso. Pero bueno, el hombre tiene claro sus prioridades, claramente. Sí, Pero a mí, bueno. el guión también me ¿Alguien? parece que, mira, que tiende en algunas partes a ser divertido, gracioso, pero no exagera ni tampoco se cuelga a ello, ¿no? Como que ahí vamos a hacer una parodia de esto o vamos a hacer que esta película se vuelva un chiste, un relajo, no. Sí te genera tanta tensión, pero hay momentos en los que dan su línea graciosa que uno sí o sí se va a reír, y aparte que lleva muy bien con el ambiente que estamos viendo, es propicio a todo. O sea, yo no siento que todo sea como que los llevan al extremo o que no venía el caso, no, todo se encaja, todo va encajando tal como un engranaje. Sí, o sea, y esto es lo que tiene, digamos, Volver al Futuro, porque, a ver, originalmente los directores de la película buscaban este aire, y como comentábamos en el podcast anterior, el personaje de Marty McFly no iba a ser interpretado por Michael J. Fox, sino por otro actor, pero el Sí. actor anterior le daba como un tono muy serio, y no era lo que buscaban los directores, los directores buscaban la actuación que les ha dado Michael J. Fox. Para que sea, digamos, como cómico y como que no tenga ese ambiente tan serio de por medio y que lo han conseguido, pero han costado regrabaciones y a su vez, el único, como les ha gustado el trabajo del actor, la mayoría de las escenas, no sé si te has dado cuenta, que son de noche, gran parte de la película transcurre de noche porque era el momento en el que el actor realmente tenía tiempo para grabar. Y hablando de escenas graciosas, una de las escenas más graciosas para mí personalmente, primero sí, coincido, en el de la mujer es una escena genial. Y en el segundo puesto, personalmente está para mí, cuando el doc le dice, tienes que conseguir ropa de la época, ya Ah, sí. Me casi al encanta. final, porque no se puede encontrar con su otro yo de esa misma línea de tiempo, o sea, porque y me encanta cómo el doc lo exagera porque crea una paradoja que podía destruir el universo, bla, bla, bla. Y al último dice, no, 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 estoy exagerando. Quizás solo se limita a nuestra galaxia, o sea, sigue siendo igual de mal, o sea. Es como, Sí. wow. Y mira que das tú con este comentario como el hilo para seguir el significado de que es una paradoja que muchos como que también ven la película y como tú lo decías en la primera entrega, pero es que a veces al Doc no se le entiende porque hay personas pues que no sabrán aquellos términos, pero yo siento que a veces el Doc lo hace
con el son y con el ánimo de exagerar, porque él bien lo dice como que, ay, momento, estoy exagerando, cuando dice él, se acabaría el mundo, esto ya no seguiría existiendo. Entonces, les traemos como el término, el significado de que es una paradoja. Esto suele dar la impresión de oponerse a la verdad o de contradecir el sentido común. No obstante, la paradoja no encierra una contradicción lógica, tan solo la aparenta. Entonces es algo malo, pero tampoco un desastre, como nos decía el doc. Y también he ahí, aquí voy a abrir un paréntesis para hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría Okay. si tú te vieras con tu yo del futuro o del pasado? ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo serían como esas impresiones, esos sentimientos? ¿Cómo qué sentirías en ese momento? Si fuera un mi yo del pasado, sería como, no sé, una sensación de darme cuenta de cómo he crecido como persona. Y de decir, wow, este era el pequeño Jorge, y es como que me daría ternura, o sea, me abrazaría a mí mismo, o sea, eso creo que sería una Venga para acá, respuesta. venga para acá. Sí, o sea, si me encontrara con mi versión de niño, creo que haría eso. Pero si me Okay. encontrara con mi versión de adulto, me daría curiosidad saber las cosas que he logrado en, no sé, en mi versión de 50 años, por decirlo así. Es como que, wow, o sea. Ese es como que me daría como más curiosidad de saber qué hemos logrado. Pero, y tendría tantas preguntas que hacerme a mí mismo, como que qué ha pasado, tengo hijos, soy abuelo, qué ha pasado, decime, o sea. Pero también la premisa que maneja la película es que no es bueno que sepas tanto de tu futuro, o sea, es como que ya sabes qué es lo que va a pasar y medio que el mismo Doc tiene mucha cautela con eso. Sobre líneas de tiempo, y como lo decía vos, es como muy técnico él para hablar, porque habla de lo que sería tangente. En mi vida había escuchado el término tangente, sino hasta cuando veía la película, y lo cual tenía sentido. El hecho de viajar en un punto del tiempo va a modificar solamente una realidad y no la realidad en la que ellos estaban. Y eso sí es complejo, porque hace rato lo decíamos. Marty toma el calendario porque tiene la idea justo en la calle por un señor con el que había charlado. Toma el calendario, se pone a hablar con el Doc, que es justamente la escena ahí cuando va a la tienda de antigüedades, ya para eso ya se estaba haciendo pasar por su hijo, había solucionado su conflicto, el conflicto del hijo, el diario cambia, todo bien. Pero aquí nace el principal problema, o sea. El problema de la película nace por esto, porque Marty toma un calendario de apuestas que decía todos los resultados, el almanaque que ha complicado todo. Y ahí, fíjate, de paso está lo que decía hace rato, el muñequito de Roger Rabbit arriba del tele. Está Sí. ahí, eso es lo que decía hace rato. Y aquí tenemos el conflicto de Biff, que escucha todo, viaja en el tiempo, se entrega a sí mismo. Y produce un cambio en una realidad. Entonces, modifica las ramas del tiempo y el espacio como tal. Pero como le decías vos hace rato, él no dice soy tu yo del futuro, simplemente decía que era un pariente y ya. Y es como que lo ha dejado ahí. Y después vuelve, deja la máquina del tiempo donde está. Y aquí es donde pasa algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Y que yo no me había dado cuenta cuando era pequeño. No sé si te acuerdas que en una escena el viejo como que empieza a sufrir en la línea del futuro. Y es como Ah, que es el sí, que momento se en el que se enferma. cae. Y es como que se Sí. cae. Hay una escena eliminada Sí, que bastante. Yo lo noté bastante, mucho. Yo lo noté bastante, mucho. bastante fuerte. O sea, a mí porque me gustan mucho las películas sobre viaje en el tiempo, me he dado cuenta como que, claro. Ha hecho esto en el pasado, por ende, él temporalmente deja de existir, pero a lo vez existe. Pero me llama mucho la atención que sea una escena eliminada, porque el público de prueba en su momento no la entendía. ¿Por qué Biff del Biff viejo del futuro se desvanecía? O sea, tiene sentido si te lo pones a pensar, porque la película juega con sus propias leyes de la física y de la ficción como tal. Pero me llamaba la atención que la gente no lo haya entendido o quizás no estaba habituada a cosas sobre viajes en el tiempo.
Pero, o sea, me molesta que sea una escena eliminada porque no sé, o sea, si la película es buena, creo que hubiese sido mil veces mejor si hubiesen, si se hubiese quedado esa escena como tal. Creo que es la única cosa que lo puedo recriminar en la película, es esa escena eliminada, porque después todo me encanta. Sí, hizo bastante falta. Yo también me percaté cuando lo vi yo, ¿qué pasó acá? Y eso que la trilogía, para quienes se preguntarán dónde la puedo ver, está en el tío Netflix, por lo menos en Latinoamérica, entonces para que le echen un ojito. Jorge, hay otra pregunta, y esta no la hago yo, sino la hace Ryusaki. A Dice, ¿qué ver. cosa de Volver al Futuro 2 te hubiera gustado que existiera en el tiempo actual? La pizza hidratada. Definitivamente Súper rápido. En la pizza. segundos te da una pizza gigante, en segundos, Sí, en o sea, segundos. aparte es súper práctico. Imagínate que te llevas así una pizza en el bolsillo y te la llevas a cualquier lado y es como que, bueno, amigos, aquí está, traje la pizza y listo. La tienes en segundos, o sea. Y ahí también hay un dato curioso, porque. Y esto es lo que me llama la atención. Estilistas del cabello existen, pero estilistas y gente que haga como que ver la comida más deliciosa, como que acomode el quesito para acá, que ponga un poquito de sal, para que la pizza se vea deliciosa, más allá de que se ha pagado publicidad por ello, le han pagado a un tipo profesional para que como que la pizza se vea como más apetitosa. Y es algo que me causó gracia. O sea, yo, por ejemplo, tengo un sándwich aquí y es como que El señor. no sea, no hay, sí, esta es mi cena. Pero no es como que venga alguien profesional a decir, sí, tiene que ser 3 centímetros de pan para que esto sea más apetitoso. O sea, se han tomado muchas molestias en la película y una de esas cosas es como que digo, wow, ¿por qué? Pero es muy gracioso, es muy gracioso. Ay, no, me hizo reír mucho lo del sándwich, no me lo esperaba. Cosas inesperadas esta noche. Perdón. Dice por acá Henry, te faltó, ¿sabes qué? Traer el sándwich pequeño, la versión, yo la tenía por ahí, ¿ah? Sí, o sea, chicos, aquí está, listo, sándwich hidratado. Bueno, Henry nos dice que uno de los más grandes misterios de la humanidad, sí, la mujer, lo confirmo. Frase conquista. Sí. Oh, o sea, Fuertes sí, declaraciones. darse autoconsejos, sí. Yo también me he puesto a pensar en eso, en ver una versión pasada y darme consejos, pero yo creo que eso también cambiaría, obviamente cambiaría mi futuro, pero creo que no aprendería las cosas que hoy sé por los errores que he cometido en el pasado. Yo creo que somos las personas que somos por los errores que hemos cometido en el pasado, o sea. Sí, es Es verdad. básicamente. Ah, Ajá. bueno, Henry dice algo interesante. Lo de la flor amarilla sí lo sabía. Sí lo sabía, pero no lo recuerdo muy bien. Yo creo que sí. No recuerdo muy bien esa historia. 30 segundos. Wow. Vea, Wow. pues. ¿Cuál es esa pizzería? ¿Cómo se llama? Es lo más cercano a la realidad de Volver al Futuro, porque es como algo casi instantáneo. No, Sí. no lo sabía, no lo sabía. Aquí por lo menos comprarte una pizza te hace esperar entre 20 y 30 minutos, pero 30 segundos es prácticamente nada. Hay una, por ejemplo, acá que se demora uno haciendo más la fila que recibiendo el pedido, que es Pizza Little Caesars. Pero esa sí es rápida. De resto no conozco una así. Solo dicen, si se demora mucho tu domicilio, pues te llega gratis, pero no tanto como nos lo dice Henry. Y Rusa que dice, pensé que sería algo pequeño, pero sale con el submarino. ¿Y es Qué real? hambre, perdón. ¿Es real? A ver. ¿El sándwich? Sí, o es de Sí, o mentiritas. sea, Pégale no, el mordisco, ¿eh? o sea, o sea, es esto, o El sea, es pequeño un, sándwich. no sé si se ve, es un sándwich real, o sea, lo he comprado antes No, de parece un brazo. un brazo.
Es que aquí, digamos, hay lugares que te venden este tipo de sándwiches Ay, y Dios. para gente hambrienta como yo, así que yo lo Okay. compro, yo lo compro. Así que no, no, esto lo estoy dejando para después de la transmisión. Después lo Okay, veo. okay. Pero si quieres echarle muela con gusto, dale, nada, nadie te va a decir nada, nadie te va a criticar. Pero sí, un sándwich inesperado en esta noche fría, por lo menos acá en Sí, aquí Bogotá, también. Colombia. Dice por acá Henry, en realidad hay un video en YouTube donde el tipo lo atiendan en 14 segundos. Puedes buscarla como esta es la pizzería más rápida del mundo, menos de 14 segundos. Dilo nomás. A ver, pues tocará buscarla a ver qué tal es y la calidad de la pizza, ¿no? Que también sea muy apetitosa y muy rica y que no por el afán entreguen la masa cruda o yo qué sé. O algo quemado. Ajá. Por el afán, pero no, si tienen ya como su experiencia y su cancha, pues me imagino yo que será un muy buen producto. Y Bueno, hablamos de los productos que hemos visto. Yo te decía lo de la pizza. ¿Vos cuál te hubiese gustado? a mí me encanta todo lo que me ahorre tiempo. Entonces sería muy feliz, digamos, con los zapatos o con la patineta. Uno de esos dos me gustaría, aunque me gustaba también cuando estaban en el café, en esta cafetería, cuando salía la Pepsi así de una vez, uff, súper rápido. Entonces ese autoservicio como full rápido, que no tengas que interactuar con nadie, me encanta. Parece una nota. Que tú llegas, tienes que tomar algo y ya, chao. Eso me parecería muy chévere, aunque ya tenemos máquinas dispensadoras, pero es que eso fue en un momentico. O sea, solo fue decirlo y ya se lo le entregó el producto. Entonces, para ahorrarme tiempo, me iría por esa o por la patineta o los zapatos, que es lo que más me gusta. Buena elección. Sí, Jorge. En lo que tú estabas mencionando, por ejemplo, lo del almanaque, me dio bastante risa también porque Biff esconde, hace como una trampilla y nos muestra que estaba leyendo, era la revista Olala, que sería acá en Colombia como la revista Soho de desnudos y demás, y que también me pareció una muy buena estrategia, porque tú dices, ah, ya resolvieron el caso, se van a poder ir sin ningún contratiempo, pero sorpresa, él les hace la vida como más difícil, y a mí me encanta mucho el personaje de Viv, que a pesar que es el tipo que hace bullying, que el malo, el fastidioso, el que nadie se lo aguanta, me gusta bastante porque él genera la tensión en la película. Por ejemplo, en la escena del túnel, tú te sientes con el corazón como acá en la garganta, como que Marty, por favor, Sí. mueve ese pie, haz algo. Y cuando llega el Doc y lo rescata, es como, uff, tremendo. Y es cuando a Biff le cae el estiércol, cosa que no mencionamos en la primera entrega que vemos en toda la trilogía, que a Biff le persigue el estiércol, pero ya saben, lo que ustedes terminen haciendo se les devuelve. Entonces son escenas memorables, recordables, que a mí en lo particular me encantan un chorro. Sí, eso sí, totalmente. Y después, hay otra cosa que también deberíamos mencionar, que es el hecho de que la película ha utilizado gran parte de material de la primera entrega. O sea, y de hecho también hay una curiosidad con respecto al actor que interpretaba al papá de Marty, que ha sido interpretado por un doble Ajá. y que ha utilizado, digamos, le han puesto como facciones falsas en la cara, maquillaje, etcétera. Y la gran parte de las escenas, el tipo como que sale agachado, o como que justo mira para abajo, o como que justo la cámara está desenfocada o está de lejos. Sí. Pero es porque ha habido un conflicto de por medio, que era de que al papá de Marty McFly no le gustaba como el cambio, digamos, que ha habido en su personaje, de ser un tipo humilde, digamos, a tener dinero en el futuro y ser como un poco más creído, producto de sus novelas de ciencia ficción, y era como que estaba en contra de los mismos directores. Y entonces como que, y encima pidió un aumento de sueldo y era como que no ha llegado a un acuerdo. Y entonces la película, cuando se estrena, él se entera que utilizan de nuevo las escenas de la uno donde él sale, y es como que hace un juicio. El juicio no llega como tal, pero hay como un arreglo de dinero de por medio, Sí. y lo termina ganando. O sea, pero te pones a pensar cómo muchas veces es el negocio del cine, y también lo curioso que puede llegar a ser, y también el hecho de la vía rápida, utilizar escenas
de la 1. Pero tampoco está mal, porque vemos la película desde otra perspectiva. Por ejemplo, una de las escenas más icónicas cuando Marty toca la guitarra, lo Uy, me vemos desde fascina la... esa escena donde Es está genial. ahí, uy, es grandiosa, porque tenemos varios planos donde está él en la guitarra, donde está él tratando de impedir que estos tipos agarren a su yo, por decirlo así, verdadero de la línea que no tiene que ser modificada. Y también me Sí. pongo a pensar que qué complejo y complicado sería donde, ejemplo, esto pasara en la vida real y se encontraran los dos en una situación tan complicada como esta, me generaba mucha tensión. Yo estaba ahí como toda intrigada y siempre que así yo repita la película me genera esa misma emoción y sí es complejo pensar qué pasaría si estuvieran en dos líneas atemporales, pero en una misma dimensión y en unos escenarios bastante diferentes, que es algo muy complicado y que la supieron hacer Sí. porque no se ve forzado. Es que mira que yo no siento ninguna escena forzada, ninguna línea forzada, es lo que tanto me encanta de esta película porque es como tan natural que pasan errores, que en la vida real podría pasar esto. Si tú pudieras cambiar solo una pequeña cosa, todo sería completamente diferente. Entonces me gusta cómo le van dando esa profundidad a la película y que uno al final, pues, aparte de la tensión, se termina riendo. Sí, o sea, o sea, está también la comedia y la tensión de que, digamos, de que los personajes no se choquen entre sí. Y también, como te decía hace un momento, o sea, hay como un equilibrio entre comedia, tensión, la poca acción, de todos los elementos que construyen a la película. Pero también está una escena que me gustó mucho porque es otra perspectiva, que es la escena del rayo que cae y le genera la velocidad suficiente que hemos visto en la primera entrega al DeLorean. Vemos la misma escena donde se encuentran los dos Docs Brown y que era como que Sí, el Doc Brown le que le daba han la preguntado espalda, se daba algo. la espalda, se da, y charlaban y el otro nunca se ha dado cuenta de que ha hablado consigo mismo y encima le decía, quizás nos veamos en algún otro momento. Y el otro Doc le contesta, o quizás en el futuro, y es como que se va y la deja ahí en la intriga, y es como que es demasiado bueno, o sea, porque dice, che, ¿me puedes pasar una llave? Y el otro dice, quizás sea mejor una llave de 3/4, ¿no? Y era como que sí, tienes razón, y era como, ¿cómo puedes saber? Y la única forma de que sepas es porque es el mismo. Pero afortunadamente no se ha dado cuenta, y digamos, pero te deja con esa tensión de qué iba a pasar en ese momento, porque la novia de Marty se encuentra con su versión del futuro y se desmaya. Sí, por ejemplo. Yo creo Por que yo también ejemplo, sería muy y... como el Doc, o sea, sería como muy precavida para que mi yo del pasado no me viera. Entonces sería como que, como de lejitos. Pero yo siento que también la voz es muy no sé, reconocible así uno hayan pasado ciertos años, como que uno la cacha. Entonces ahí sí sería algo complejo para mí, pero yo haría lo mismo, no dejaría verme. Una escena, digamos, que yo quiero también hablar, es también una de mis favoritas cuando Biff amenaza a Marty con un arma para que se arroje de la terraza, porque estaba como, ay, tienes que morir, que no sé qué. Y el otro dice, bueno, me voy, voy a acabar con mi vida en estos momentos y salta, pero reaparece parado sobre el DeLorean y golpea a Biff con la puerta y yo, wow, dejándolo desmayado. Pues queridos y queridas, esta escena fue bastante improvisada, no estaba escrita, todo se vio de forma natural, entonces es algo tan agradable de ver porque a Biff siempre le pasan cosas feas y esta escena en particular a mí me dio bastante risa y me gustó mucho, que es también una muy recordable. Sí, coincido totalmente. Aparte, hay un detalle de cuando él toma como una pequeña cajita de fósforos, que Sí. parece algo totalmente insignificante, pero que al final tiene un significado. Claro. Así Que que, cambia. digamos, sí, de que al final cambia, así como el periódico, todo cambiaba, era como que, digamos, Y no loco, deja ¿no? escapar los detalles.
Sí. Esto me parece muy loco porque cómo va a cambiar la historia, o sea, es como si la historia ya estuviera escrita, ¿sabes? Esto también le pone a uno a reflexionar porque, bueno, y si yo tomara X decisión y tomara este rumbo para mi vida, me fuera a vivir a este país, conociera a esta persona, me casara con él, bla, 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 hiciera esto, ¿cómo cambiaría mi vida de determinada manera? Pero si yo pudiera ir en el futuro y cambiar las cosas, esa historia, de cierta manera, sin importar el rumbo que yo tomara, ya estaría escrito. Entonces, lo que cambia no es tanto la meta a la que tú vas a llegar, o bueno, en parte sí, pero cambia mucho más la historia de cómo vas a llegar a esa meta. Entonces, sí, es algo loco, o sea, es lo que más me parece loco de la peli, es eso, ver cómo el periódico cambia la fecha y demás. Vamos a leer unos comentarios y seguimos relatando la ¿Eh? película. Dice Henry, no, no es buena la pizza, manejan un mecanismo eficaz donde las tienen casi listas siempre. Santiago dice que prefiere más la interacción humana. Me parece que es muy rápido lo que dije lo de la Pepsi, por eso me iría por ese lado. Y Henry dice, yo con lo disimulado que soy, de hecho, que mi otro yo me ve y explota el universo. Haría así el Big Bang. Puf, nuevamente. Sí, es serio lo mismo. Eso que acabas de decir del Big Bang, no sé si alguno de la audiencia ve Padre de Familia. Creo que Hay Rusati, bueno, pero no sé si sigue ahí. Rusati sí. Ryuzaki, no sé, lo dejamos por Ryuzaki, tarea para Ryuzaki, que busque el capítulo en donde Stewie viaja en el tiempo. Y el viaje en el tiempo, pues suena bastante absurdo. Pero el viaje del tiempo produce el Big Bang y a su vez él crea el universo y toda la vida, pero es como una paradoja, es estúpido, pero es gracioso. Pero los recomiendo que lo vean porque es una de las cosas más absurdas que he visto en una serie. Pero continuando con la película, hay una escena graciosa que me gusta mucho, que es cuando el Doc le dice, sí, anda a buscarte ropa de la época, pero vete disimulado, no llames la atención. Y esa pinta que le hizo. Ay, divino. Se pone un sombrero, una campera de cuero y todo de negro y anda con unos binoculares así, espiando lo que hacía Biff. O sea, era como que, sí, es muy disimulado estar así en medio de la calle. Para él muy normal, ¿no? Pero para la época, pila, es peligroso. Y para Sí, el sí. momento. Me encanta, me fascina esa escena y soy muy fan de Marty. Otro dato que hay que dar es que en el 2015, cuando Marty visita la cafetería inspirada en los 80s, que a Jorge a mí nos encanta, encuentra a dos niños. Pues, ¿qué Sí. creen? Uno de ellos es Elijah Wood, el actor que hace años más tarde y quien interpreta a Frodo Bolsón en El Señor de los Anillos. Entonces, también Eso me son sorprendió. personajes que hay que darles como la admiración y el aplauso porque ve hasta dónde han llegado y qué chévere que hayan aparecido en esta película de la parte 2. Bastante Mira, ahí increíble. Ryuzaki respondió, dice que cree que es en la temporada 9 o 10 Sí, y es por ahí. dice que tú eres lo máximo. Gracias. Bueno, vamos con otra escena que a mí en lo Dale. particular me fascina, que es cuando va a escapar, ya se está terminando la película, y va a escapar, pero el DeLorean preciso está en la atmósfera, bueno, en el cielo, y empieza el clima a ser de las suyas, y le cae un trueno al Doc y desaparece. La primera vez que yo vi esta escena en esa película, yo casi lloro, yo, ay, todo lo que hicieron y el Doc se murió, o sea, yo ya estaba como muy tristonga, cosa que también debo aplaudir, que no hacen la escena larga, o sea, te hacen pensarlo, pero tú no te adueñas de ese pensamiento, porque rápidamente les llega una carta en medio de la nada a Marty, cuando el señor le dice, yo había apostado porque usted no iba a estar hoy, pero lee la carta y dice, ay, el Doc, y se emociona y empieza a gritar, el Doc está vivo, está en otra época, pero está vivo, está en 1988. Entonces, claramente, como que a ti no te da en ningún momento tristeza o como esas ganas de llorar porque no manejan el drama. Sí, No, tiene su no, para tinta nada. por encimita, pero no tiene escenas dramáticas. Entonces, esta escena también es muy recordable y me gustó bastante. Además, que yo vi exageradamente y era como que, oiga, no lea la carta todavía porque se le puede como correr la tinta o yo qué sé, o dañar. Ahí sí estaba como algo angustiada por la hoja. Aparte, lo curioso de esa escena es porque
digamos, ha sido enviado por algo por telégrafo, o sea, muy, muy, muy antiguo, y que lo han tenido por 70 años, creo que lo mencionan. Y me causa un poco de gracia cómo pueden sostener un sobre por 70 años y aún Súper raro. así, Muy cumplidos. entregarlo. Muy, Súper o sea, cumplidos. felicitaciones a la empresa, porque imagínate, hoy por hoy, yo no retiro un paquete que debería llegar, no sé, un martes, y el paquete vuelve, porque la corresponsalía no se puede dar el lujo de retener correos y tal, o sea, vuelve su remitente. Pero bueno, o sea, no lo sabemos. Quizás el Doc los haya sobornado, porque hay una escena donde él dice, es mejor estar preparado y abre un maletín con diferentes billetes de distintas épocas. Uf, sí. Eso podría haber sido. Aparte, cuando él está, voy a retroceder un poco, cuando el Doc está preparando lo que sería, esperando el rayo, en esa escena, cuando se le acerca y está el DeLorean tapado, cubierto, se le acerca un policía y le dice, ¿tiene licencia? Y nosotros, el Doc dice, sí, aquí tengo la licencia y no se muestra qué es lo que le da. Y después se nos revela que lo Es soborna, un le da un soborno, billete. claro. Un billete y ahí recién se va. O sea, yo quiero suponer que así como ha sobornado a la policía en su momento, ha sobornado a la gente para que entregue la carta, el correo a tiempo, porque es como muy irreal de que te tengan una carta por 70 años. Pero Sí, bueno, es la única es solución. épico. Sí, Sí, es es. épico y también el poder de viajar. Que a pesar que el Doc dice, no, no te adueñes de nada, no toques nada, pero él sí lo hace, ¿no? Entonces se Sí, puede quedar sí. con ciertos billetes. Él es muy estratégico, como él lo dice, yo no pretendo cambiar como mi vida o hacer de ella algo diferente, sino poder viajar al pasado y vivir la época en la que a mí me hubiera gustado y tener como esa oportunidad de hacerlo, que es el sueño del Doc y que él siempre como que se lo está contando a Marty. Hay un personaje que sí o sí tengo que resaltar, por ejemplo, a Lorraine, porque nos muestran a ella en el futuro como esposa de Biff y ella cada rato cambia su vestuario, ¿no? Nos muestran un poco más atrevida y como este tipo la maltrata. Y ahí es donde nos percatamos que la escena fue eliminada, pero me gusta mucho cómo este personaje también encaja sin importar la época y que se siente también muy natural. Me gusta en la forma en que nos la muestran y como siempre veíamos esas escenas donde Marty se encontraba con su otro yo de lejitos y una escena que, por ejemplo, vuelve y juega cuando Biff le dice, ay, es que eres una gallina. Y él le dice, y se voltea y lo mira como retándolo, como gallina, y llega el otro yo y pan, le lanza la puerta en la cara y se cae. Sí. Es súper chistoso, entonces son cosas que uno termina dejándolo como guardadito en la memoria y que sí o sí cuando estamos teniendo estas pláticas no hay necesidad de tener un guión o de escribir un resumen porque fácilmente se No, nos para vienen las escenas a la memoria. nada. Para nada. Es más, creo que tenemos la habilidad de ver, volver al futuro en nuestras mentes sin necesidad de ver la película para este Y punto. sí, es verdad. Mira lo que dice por acá, Rusa, que la teoría del Big Bang, temporada 9, capítulo 16, de los capítulos que más me marcaron de Padre de Familia. Santiago dice, el final de esta peli es uno de los mejores de todos los tiempos. Es que Sí, la ese segunda entrega. es parte del Leemos el futuro. último comentario, vamos con otras escenas y ya vamos concluyendo la peli. Henry dice, en este caso, la fecha de la carta tiene una fecha que entra en específico, 70 años al futuro. Bueno, Henry, ¿qué otra Bueno, escena? Henry, bueno, Jorge, ¿qué otra escena quieres como traer a colación antes de que ya hablemos del fin? No, creo que ya he hablado de ¿O tu todo. personaje favorito en esta peli, por ejemplo? Favorito, favorito, más allá de quitando a los protagonistas. Sí, porque es inevitable decir el Doc, Marte. Sí, es totalmente inevitable. La verdad es que no lo había pensado, pero ay, no sé, que es difícil elegir, o sea. Tengo al hijo,
Tengo a la hija, bueno, tengo a la novia que no hace mucho, pero, ay, no sé, qué pregunta tan difícil. Es muy difícil, es muy Vayan difícil. dejando en los comentarios en el chat a ver con quién se queda mientras Jorge lo piensa. Yo Debe me pensar. quedaría con. Ay, yo no sé, pero a mí me atrapa, a pesar de que sea el malo de la historia, Biff, porque me llena como más de angustia. Entonces le siento el papel bastante creíble, aparte que el tipo le pasan unas cosas terribles. Entonces, no sé, me parece que de los secundarios me iría con Biff, porque hace muy buen papel y le queda el papel de malo. La apariencia, el chico rudo, ser alto, grosero, irrespetuoso, le sale muy, muy bien. Entonces me iría por Biff. Bien, bien, bien. Yo creo que me iría con, es irónico lo que voy a decir, porque con el Marty McFly Jr., porque es como que vemos la versatilidad del actor, porque Marty McFly es una cosa. Pero el hijo, que a su vez es interpretado por él mismo, es como que anda con la ropa suelta, como que es muy distraído, como que es na nada que ver con el padre. Se lo nota como un poquito bobo también, pero a su vez como tierno y un poco inocente, un poco influenciable. Así que es como que también se les resuelve el conflicto muy rápido, etcétera, pero que también es el pie de la película. De que hay que solucionar algo en los hijos de Marty y posteriormente en la vida del Doc. Porque originalmente, así como termina en la cárcel el hijo de Marty, también la hermana, porque intentó socorrerlo, y también el Doc, porque el Doc lo iban a llevar a un manicomio. Sí, Y me ha y después gustado. aparece que fue conmemorado, que fue premiado. Sí, después en el periódico aparece que el doctor Emmett Brown premiado, y es como que, wow, listo, ha cambiado el futuro para todos. Pero es increíble todo lo que se puede desatar por un almanaque para apostar. Y al final lo terminan quemando, o sea, la solución ha sido quemarlo. Y también ahí es donde rescato la escena de los fósforos que tenía la firma de Biff Tanner. Y que después pasa a tener otra firma de otra empresa que nada que ver, y dante a entender que las cosas habían salido bien. Pero que bueno, que nos dejan todos los elementos puestos para la tercera entrega, que no sé si se han dado cuenta que se anticipan, digamos, porque anteriormente el Doc había comentado que una de sus épocas favoritas era la época del viejo oeste, y que a su vez el Doc utiliza remeras debajo de su camisa con logos o referencias al lejano oeste, que eso es un detalle que me ha gustado mucho. Y lo que sí me ha parecido curioso de la vestimenta del futuro es que Marty McFly tenía dos corbatas al mismo tiempo. O sea, ¿por qué se ponía dos corbatas? O sea, qué raro. Pero como, ¿por qué? Lo que sí me gustó del Doc era su corbata transparente, pero después la que tenga Marty McFly el futuro, dos corbatas, es como que muy en ese, no te, a veces uno te está ahorcando, imagínate dos, o sea, es raro, es raro. ¿Por qué hace eso? Pero hablando de eso, bueno, es, como digo, una muy buena película. Y para mí es como algo casi perfecto. Yo no creo en las películas 100% perfectas, pero está ahí, esta segunda entrega. Y como dije anteriormente, sienta las bases para una tercera entrega, de la cual esperemos que podamos hablar pronto. Sí, total. Ya para terminar, pues este segundo filme se volvió muy comentado, incluso en los últimos años, gracias a sus llamativas predicciones sobre cómo sería el futuro. Pues en esa época pensábamos que el año 2015 iba a tener algo similar a como nos lo mostraron en la película, pero no. Pudimos como poder tener la fortuna de tener aquellos objetos que nos mostraban. Y bueno, vamos a esperar otros añitos a ver quién quita que lo saquen en su momento, que podamos también deleitarnos con ello. Y la escena final, claramente es como dicen por ahí, ay, no, es spoilers que me dañes la película. Como yo siempre solo dar spoilers, pues ¿qué creen? En esta segunda entrega sí nos dan spoilers y nos dice de qué va a pasar en la tercera entrega, ya que dice, bueno, continuará.
Y nos adelantan en las escenas del viejo oeste, donde está por allá el Doc, en esa época como desierta, de caballos, de vaqueros, donde va a vivir unas aventuras bastante explosivas. Como lo decía Jorge, donde vamos a hablar de la tercera entrega y no vamos a estar solos, nos va a acompañar Kano del ejército de Sakurai, pues para comentar esta última, última entrega, que también hay Buenísimo. mucho por hablar. Y que también tendríamos un cierre bastante interesante porque es tener acá otra persona pues dando sus opiniones y dos datos curiosos que no pueden faltar. Buenísimo, genial. Genial, esperemos que sea pronto el cierre de esta trilogía con este invitado Sí. especial. Ya me siento muy ansioso. Desearía Sí. viajar en el futuro en este momento para estar haciendo ya la última parte. Pero bueno, muchísimas gracias, Marce, por la invitación una vez más. Y bueno, que a pesar de todos los contratiempos que hemos tenido, se ha dado de que podamos estar hablando de la película. Así que muy buen análisis, muy buena compañía tuya, como la de la gente del chat. Así que nada, agradecido como siempre, muy agradecido. Ahí ya les dejé el arroba para que vayan a seguir a este muchacho en Instagram, tiene su canal de YouTube, donde he estado como subiendo últimamente contenido. Por allá acá también compartiste el en vivo que hicimos, por si quieren checarlo, ir a dejar su comentario. Es también agradable saber que este contenido va a aparecer en el canal de él, para quienes pues son fans de Jorge o bueno, sus seguidores vean también las colaboraciones que suele hacer. Y nada, gracias a ti por aceptar la invitación, que a pesar de tantos contratiempos pudimos sacarlo adelante. Y esta tercera entrega, pues lo más probable es que la fecha tentativa sea el próximo domingo y si no, el próximo que viene. Entonces, nada, pues ya en septiembre daremos fin a esta primera trilogía retro y ya luego miraremos con qué otra saga, trilogía nos esperará para comentarla una por una. Por acá Santi Perfecto. nos dice, siguiente trilogía de Dark Knight. Yo había visto por acá en tu canal que alguien también había postulado una. Oh, genial. Es muy buena idea. Es muy, muy buena idea. La comparto. Me encantaría. Me encantaría. Sí, Me aparte encantaría. que siempre hay contenido del que hablar, ya solo es como ponernos de acuerdo en cuál Ok. ver. Pero acá viendo, digamos, el video que tú subiste de la segunda entrega, te comentaron que sería muy bueno que habláramos de, pero que yo había visto el comentario, Terminator, Ah, de las sí. pelis de Terminator. También es una buena idea, teniendo en cuenta que también es una película retro. Ah. Saludos desde Argentina, mira. Oh, Creo saber quién eres. Sí, me acuerdo de ti. Hace mucho tiempo no te veía en el canal y qué agradable. Espero nos estés acompañando en la tercera entrega y obviamente a los que estuvieron conectados, mil gracias, abracitos desde la distancia. Y Ryusa que dice que High School Musical. Lo pensaremos, obviamente dejaríamos unas listica de sus sí, opiniones de las que elijan. imagínate si ahora medianamente nos hemos vestido como la para hacer referencia a la película. No me imagino estar bailando, haciendo un musical ahí, tipo en vivo, al estilo de High School Musical. Imagínate. Sería épico. Sí, bastante. Jorge comentó muchísimo su vestuario. Yo debo compartir que las chicas, más que todo, la novia de Marty, y porque ahí nos muestra muchos vestuarios, ¿no? Tanto el futurista como el pasado y el presente, pero me quise inspirar, digamos, en la novia de Marty, porque yo utilizo muchas camisetas como así, cuadritos, y tiene acá siempre como una camisa blanquita o con detalles chiquiticos, que es como muy formal, y o como un chaleco o una chaqueta de color pastel. Entonces me inspiré por ella para poderles Qué traer el cómico. vestuario. En la última entrega no creo que haya vestuario. Vamos a ver si nos animamos a traer otro, pero sería Puede ser. sorpresa. Entonces, ya saben, va a ser sorpresa. No se van a esperar el vestuario o la ambientación que vayamos a tener para que estén como a la espera. Y nada, Jorge, muchísimas gracias por trasnocharte. Allá ya es la 1 de la mañana. Te espera una muy buena semana. Y nada, pues nos veremos próximamente más temprano, obviamente, por ahí tipo 7, 8 de Colombia. Y nada, un Dale. abrazo para todos. Que tengan muy Dale, buena noche. saludos. Chao. Bye.